La vida es hoy y hay que seguir siendo, seguir haciendo. Los Danzantes vuelve desde el corazón de sus personajes para abrazar el sentimiento y la pasión que late en cada historia de esfuerzo, de goce y de compromiso por el país nuestro. Somos una patria que desborda talento y esperanza, apostando y creyendo que todo puede ser mejor. ¡Viva siempre el Perú! Hoy nos toca hablar de las hermanas García. Llenas son de gracia y del espíritu grande que solo la Amazonía puede dar. Lucero y Anita brillan en cada presentación con fuerza y magia de los armónicos ríos de la selva peruana. Respecto a la danza de la Amazonía, que lamentablemente desconocemos tanto aquí mismo, en Moyobamba, aquí mismo en San Martín, en Lima ni se diga, ¿no? Hay mucho desconocimiento en el Perú de la extraordinaria riqueza que tenemos en la Amazonía. ¿Cómo sienten ustedes ese compromiso de danzar algo que representa a tu región y a tus raíces? ¿Cómo se siente? Principalmente, bueno, si hablamos de nuestra ciudad, la danza bandera es la pandilla, que en este caso es parte fundamental de nuestra ciudad y creo que sí, se debería revalorar bastante para no perder lo que nuestros antepasados hacían. Bueno, la primera vez que yo vi y sentí esta emoción tan grande que ustedes transmiten, sí, me acuerdo que me quebré por varias horas, incluso porque siento que la potencia de la danza amazónica es fuera de serie. ¿Cómo les vibra a ustedes sus células cuando están bailando, por ejemplo, el Chenque Marcés? Cuando estoy metida en un baile, digamos, en el Chenque Marcés, se siente la fuerza. Ajá. Para que se siente la energía de todos. ¿Qué representan con esta danza? Porque hay sonidos como de animales, es como que una tribu con esa fuerza, digamos, tan orgánica, se expresa. ¿Cómo ustedes lo trabajan a nivel de grupo, todos esos elementos que forman parte de esta danza? Tratamos de introducirnos lo que es en el personaje, porque si uno no se mete en el personaje, las cosas no salen bien y no estaríamos representando lo que debería. ¿Y cómo es la vida con los compañeros de Mayoruna? Yo creo que, bueno, desde que hemos entrado hace exactamente 7 años, nosotros hemos formado un lazo entre lo que ha sido las entradas y las salidas de las personas, las entradas de nuevas personas, la convivencia más que todo. Formamos lazos muy unidos, porque el grupo en el que estamos, Mayoruna, se considera por ser una familia, relacionarnos de una manera sana, educada, aprender más que todo juntamente con nuestro director, que es parte fundamental del equipo y también considerado como un padre para nosotros, porque tenemos uno en nuestra casa y el ir a la otra familia, que él es la cabeza del mismo, también es algo muy importante. Desde mi parte, considero que ha sido de mucha ayuda al haber entrado en esta agrupación. Parte de mi persona ha crecido bastante, he aprendido demasiadas cosas de la vida, porque la verdad es que la danza te enseña mucho de la vida, la trayectoria que uno ve, que uno vive,
Considero que es fundamental para cada uno de nosotros aprender a transmitir lo que nos gusta. Y principalmente Mayoruna es una familia muy importante porque al tener problemas entre los estudios, la casa, el ser un, no sé, un adolescente independiente, digamos que todo, a nuestra edad, es un salvavidas. ¿Cuán importante puede ser el arte en nuestras vidas como herramienta, como un salvavidas, como dices? ¿Por qué? Paz, más que todo, el enfocarnos en una cosa y tratar de despejar la mente, liberarnos de los problemas para introducirnos en un mundo totalmente distinto. Considero que es muy bonito. Como en un plano distinto, ¿no? De la vida, ¿no? Te desconecta. ¿Y para ti? Bueno, para mí lo que significa la danza es relajamiento. Porque cuando te metes al escenario te sientes tan relajada o tan eufórica, por así decirlo, porque estás gozándola. Y después de terminar cada danza, escuchar los aplausos, o cuando terminamos, salimos del escenario, escuchar, oye, salió bien, oye, así, así, así. O que algunas personas después de cada presentación se acerquen y digan, oye, salió muy linda esa danza, salió tan lindo esto, esto, esto. Es muy lindo. Para mí lo que significa sea la danza es algo que me llena, me enorgullece. Porque, como dijo mi hermana, la danza me salvó de un montón de cosas. De la parte de habían problemas fuera de lo que es la agrupación, había problemas. Y al momento de llegar, ya sea a la sala de ensayo, sino a la presentación, me olvidaba de todo. Lucero pone la calma y el aplomo al bailar. Anita es poseedora de una fuerza escénica que llega a penetrar en nuestros corazones, traspasando toda vibración, hasta hacernos remecer en lo más profundo de nuestro ser. Como muchos jóvenes, son parte de una de las agrupaciones más reconocidas en la región San Martín, los Mayorunas, una asociación cultural que, a pesar de la pandemia y las pocas facilidades que el arte recibe en nuestro país, se mantiene en el tiempo con filosofía y absoluta empatía. Ana es, cuando está en el escenario, es fuego. Ella es fuerte, inclusive en la danza que hacemos, que es el martes. Su mirada es muy penetrante y a cualquiera le va a jalar. Son quizás polos opuestos, pero se complementan muy, muy bien ellas. Ana es fuego, Lucero es más tranquila. Es quien también le dice a Ana, tranquilízate. Pero las dos son muy, muy, muy buenas bailarinas. No sé qué voy a hacer cuando ellos se vayan. Ojalá que no se vayan. Roy Ushiñahua es el encargado de que esta magia suceda y siga albergando a más de 500 jóvenes en todo este último tiempo. Formamos familia. El arte, la cultura, la música, la danza, nos ha unido como familia. Han sido generaciones de formar no solamente la parte artística, la parte cultural, que han llegado a querer a su tierra por este medio, ¿no? No solamente a la Amazonía, sino al Perú. El primer caso de las dos hermanas, Anita es una de ellas, que ella es la reina de Mayoruna ahora, con su hermana, ¿no? Yo veo así un espíritu así siempre, pero más en Anita, ¿no? Creo que tiene una fortaleza para sonreír, para danzar con alegría siempre. Yo no he visto a Anita danzar seria, ¿no? Hay momentos porque en la danza también uno actúa, ¿no? Con el movimiento de su cuerpo transmite muchas cosas y ella te transmite alegría siempre, te transmite, a diferencia de su hermana, que es mucho más seria, mucho más distinta, quizás mejor en el momento de la danza uno puede ver dos escenas de las hermanas totalmente distintas, pero que
apuestan por el arte, eso me gusta, ¿no? Lucho Vázquez, director de cultura en la DDC San Martín, se emociona al saber que cada gestión formativa tiene el poder de transformar vidas, algo extraordinario que solo el arte puede lograr. A diferencia de otras artes, yo veo que la danza es un todo, porque el que hace danza actúa. No solo pone en movimiento su cuerpo, yo creo que su alma, su espíritu, todo se mueve y finalmente confluye en el tema artístico para entregar a las personas. O sea, dejará el artista, uno se pregunta, el danzante, todos los problemas que tiene para que en el preciso momento que está saltando, danzando, ellos transmiten una cosa que es realmente maravillosa. Y es por eso que la gente cuando ve danzar y se identifica como yo me identifico, uno puede hasta llorar. O sea, uno llora de la emoción de ver a una niña que has visto de 8 años y de pronto la ves de 16, 17 años haciendo lo mismo con tanto cariño. Entonces yo veo eso, es el compromiso que tiene un joven o un muchacho a pesar de las dificultades con el arte, que es bien difícil en el Perú, ¿no? En el Perú ser artista es complicado, pero ver de esa manera el compromiso de los muchachos, creo que a mí eso me da una alegría tremenda, ¿no? Yo he visto muchas dificultades. Primero que el papá o la mamá no entienden y no les gusta, ¿no? O sea, piensan que danzar es perder el tiempo. Otros son los problemas que tienen todos los jóvenes hoy. Provienen de hogares disfuncionales, o solo vive con la mamá, o tiene problemas con los hermanos mayores, o tienen que cuidar a sus hermanos menores, los temas del colegio, lo clásico en el Perú es decir, ¿para qué vas a danzar? Ese no es una carrera, ese no es una profesión. Yo quisiera, sueño que seas médico, ingeniero, pero artista, danzante, o sea, ¿qué vas a sacar con eso? Y esos mitos de que el artista es vago, el artista toma mucho, que es bohemio, ¿no? Y ya tienen una mirada que deforma el tema del artista, ¿no? Los danzantes apuesta por visibilizar a las personas y a las comunidades oriundas del país, formando una red de trabajo comunitario, abrigando, fortaleciendo y dignificando el trabajo de los peruanos, motivando a cada niño, a cada joven, a cada ser humano que vive en esta tierra bendita. Gracias a Anita, Lucero y a todos los jóvenes que, como ellos, apuestan también por seguir manteniendo vivas nuestras raíces y nuestra extraordinaria cultura inmaterial, presente en el corazón de nuestra gente por herencia, orgullo y convicción. Los danzantes se construye desde el alma del Perú.